Hola, estamos en la Capilla del Arte de la USLAP, en el Centro Histórico de Puebla, y venimos a ver la exposición de Rosa Rolanda, que se acaba este 8 de enero. Entonces tienen poco tiempo para venir a verla. Y es muy interesante porque es una mujer multifacética que le fascinaba la danza y estudió por mucho tiempo. También fue coreógrafa, pintaba, tomaba fotos, cocinaba. Y pues vamos a ver un poquito de su vida y su obra. Rosa Rolanda nació en Estados Unidos y se dedicó en los primeros años de su vida a estudiar danza. Entonces empezó a viajar por todo el mundo con una compañía de danza y en Nueva York fue cuando conoció a Miguel Covarrubias, el artista mexicano. Ella estaba comprometida en ese entonces, pero se enamoró tanto de él cuando lo conoció que rompió su compromiso y se casó con él. Empezaron a viajar por el mundo y decidieron venirse a vivir a México. Y cuando llegó a vivir a México, conoció a todos los artistas del siglo XX como Edward Weston, Tina Modotti, Frida Kahlo, Diego Rivera y muchos personajes muy importantes del arte del siglo XX mexicano. El cuadro que están viendo aquí atrás es un autorretrato de Rosa Rolanda que pintó en 1939. Cuando se casa con Miguel Covarrubias es cuando ella comienza a pintar. Entonces, cuando se hace amiga de Tina Modotti y Edward Weston, le enseñan a utilizar la cámara. Entonces, en todos los viajes que hacía con Miguel Covarrubias, ella tomaba fotografías y así empezó a meterse al mundo de la pintura y la fotografía. La exposición tiene dos partes. La primera es la de la pintura de Rosa Rolanda y la segunda es donde están todas sus fotografías. También tenemos una sección en donde hay bocetos, dibujos y diseños, porque ella también se encargaba de hacer los vestuarios para ciertas coreografías o diseñar joyería y también muebles para su propia casa. Vamos a dar un paseo y les vamos a enseñar algunas de las pinturas y fotografías que hay y me gustaría muchísimo enseñarles también cuáles fueron mis fotos y mis pinturas favoritas y contarles por qué. Algo que me gusta muchísimo es que en todos sus cuadros tiene la misma forma de hacer los ojos, muy grandes y como en figurita de almendra, pero súper amplios. Yo creo que lo hace así porque así eran sus ojos. De hecho, ahorita que vayamos a ver un autorretrato, se pueden fijar en los ojos de ella como son muy, muy grandes y la figura muy peculiar. Aquí hay dos cuadros que me gustaron mucho. El de mi derecha es Madre con Niña y el de la izquierda es Día de Muertos. Pero me encantó la similitud que hay en los dos, en que las mamás en los dos cuadros salen muy serias y las dos niñas están enojadas. Otro cuadro que también me gustó mucho es este de Miguel en París. Y me gustó porque adentro del cuarto donde está él pintando, dibujando, los colores son muy vivos, el rojo de las cortinas, las flores súper rosas, las acuarelas, todo es de colores muy fuertes y muy llamativos. Pero luego te fijas y atrás, como que pinta a París demasiado frío y oscuro, muy gris, muy industrial. Se ve como soledad, ¿no? El árbol sin hojas y todo. Entonces, como que hay mucho contraste de colores y eso te refleja como que adentro del cuarto como que hay felicidad, intensidad y afuera todo es frío y seco. Rosa Rolanda y Miguel Covarrubias se separan, tiempo después él muere y por esas fechas ella consiguió una beca, otra vez por la Fundación Rockefeller y esta vez quiere irse a Indonesia para estudiar las danzas nativas. Y esta es la serie que tenemos de ese viaje que hizo cuando investigó todo el tipo de danza que se hacía ahí. Ahora les voy a enseñar algunas de mis fotos favoritas, de las que más me gustaron. Y es esta, no tienen título, y no las tomó Rosa Rolanda, más bien ella sale en estas fotos. Estas fueron en el Istmo de Tehuantepec. Esta foto me gustó mucho porque está muy espontánea y muy natural. Y se puede ver cómo los niños estaban bailando y ella también, y se estaban divirtiendo. Esta foto la tomó Donald Cordray en 1935. Esta foto me gustó porque sale el reflejo de todos los que estaban ahí en la casa de Luis Barragán y se me hace súper divertido que salga ahí el pie, como
una sorpresa inesperada, como una foto no planeada, ni formal, ni nada, como una foto de que se estaban divirtiendo los que estaban ahí, sale el pie. Otra fotografía en donde se puede apreciar a Rosa Rolanda inclinada tomando la foto en la bola de metal, y a todos los que estaban ahí están como saludando o bailando, y se ve que se la pasaban muy bien en casa de Luis Barragán. Otras fotos que también me gustaron mucho son estas fotos que le tomó a Frida Kahlo, y esta foto está muy, muy bonita por la expresión que ella tiene y las sombras. Aquí hay otra serie de fotos de Rosa Rolanda muy interesantes porque son muy, muy particulares estas fotos. Y hay algo que nos dimos cuenta que está siempre muy presente en su pintura, en sus diseños, en su joyería y en las mismas fotografías, y es la aparición de mariposas. Siempre hay muchas mariposas. Invitamos a una amiga, a María José González, que estudia literatura, a que nos acompañara a ver la exposición. Entonces nos va a contar ahora ella qué fue lo que más le gustó de todo lo que vio, y nos va a contar un poco de sus fotos favoritas. Pues esta es una de las fotografías que más me gusta por el momento. O sea, me parece algo espontáneo, además de que me parece muy original la fotografía. También de este lado está otra. Es una niña dormida, al parecer como sobre una silla que parece como de dentista. La mayoría de sus fotografías me gustaron mucho porque son entre fotografías documentales y artísticas. Todos sus diseños de vestuario y los bocetos que se encuentran más allá, que son también parte de la exposición. Entonces, pues yo la recomiendo ampliamente porque Rosa Rolanda, pues al parecer fue una artista multifacética, que creo que su obra necesita una revalorización, pues es un gran legado que tenemos de artistas del siglo XX que casi no se conoce. Más en la exposición, como que estás viendo primero estás viendo los cuadros y su forma de pintar y todo, y de repente aparecen fotos y de repente tienes diseños, y luego te encuentras que ella diseñó su propia cocina y se tardó años en diseñarla, y fotos de su cocina, y te cuentan que cocinaba muy rico y hacía comidas. Y vemos fotos de María Félix, de Diego Rivera, de Lola Olmedo, de Frida Kahlo. Entonces todo el tiempo es una exposición súper completa, muy variada y muy divertida. Este es como el boceto de un broche de mariposa que hizo. Tenemos una foto de Rosa Rolanda utilizando el broche que diseñó de mariposa. Tenemos una foto en donde sale a la derecha de Frida Kahlo Rosa Rolanda, luego está Frida, y a la izquierda de Frida está una mujer que aparece como no identificada. Esta foto la tomó Miguel Covarrubias, y algo súper bonito esta foto es que se distingue luego la joyería de Rosa Rolanda, el caballo, el sol. Vamos a pasar a la última parte de la exposición, que son sus ilustraciones. Cuando Rosa Rolanda llegó a México, se retiró completamente de bailar, pero ahora se dedicaba a hacer las coreografías y los vestuarios para los bailarines. Y aquí tenemos una serie de los vestuarios, el diseño de los vestuarios para los bailarines y las fotos. Los diseños y las fotos que estamos viendo fueron tomados en los 50s para la compañía de danza Walter Hicks. Rosa Rolanda muere en 1970 en la Ciudad de México, dejándonos un legado impresionante de todas estas cosas que hizo: la pintura, la foto, los diseños, la joyería. Esta pintura que está aquí se llama El Tecolote. La pintó en 1960. La exposición se termina el 8 de enero. Esperamos que vengan aquí a la Capilla del Arte de la UDLAP y puedan apreciar todo lo que hay, que es de verdad muy, muy bueno. Soy Yamel Thompson para TV UDLAP y los esperamos aquí en esta exposición de Rosa Rolanda, Una orquídea tatuada y la danza en las manos,